today? Because this didn't happen. Crowds can rise. Because this didn't happen, hearts can race. Because this didn't happen, electricity can flow. The future of safety is more than better equipment. It's equipping those who keep us safe differently, with technology that responds even before the first response. A network of devices and applications that extracts critical intelligence from immediate raw data, and design that delivers that intelligence specifically in environments of extreme stress, giving those who stand between order and chaos the power to change the trajectory of a single moment while still in that moment. To keep cities out of the dark, to guide those on the ground, to prevent a natural disaster from becoming a human one, so that people can build their lives never thinking twice on an unquestioned foundation of safety. Free to create, to innovate, to celebrate. Because when nothing happens, everything else can. En este contexto de crecimiento de la tecnología y la seguridad, la transmisión de datos a través de redes de alta velocidad se vuelve un factor fundamental. El 4G desembarcó hace muy poco en Argentina y las empresas dedicadas a la seguridad ya lo están empezando a aprovechar. Desde el punto de vista de seguridad, o sea, tecnología aplicada a lo que es la seguridad, existen varias plataformas y varias tecnologías que hacen de herramientas de ayuda a las distintas fuerzas u organizaciones que trabajan en la seguridad pública, ¿cierto? Es prácticamente la misma lo que tiene que ver con comunicaciones de voz y datos, aplican a todos los organismos, sean policías, sean emergencias médicas, sean bomberos, sea defensa civil, ese tipo de organizaciones que en sí tienen distintos roles, no es lo mismo un policía, un bombero o que defensa civil. El tema del 4G es el paso siguiente a todas las tecnologías que hoy se aplican. ¿Hoy qué tenemos? Hoy que tenemos comunicaciones de voz que son fundamentales para cualquier operación, ya sea de todas estas organizaciones que yo te mencioné, porque los primeros en atender una emergencia, los primeros en llegar al hecho, sea un accidente, sea un incendio, sea un problema de salud, necesitan de la comunicación de voz, necesitan estar comunicados para emitir una emergencia o lo que fuera. Estos sistemas también hoy hacen transmisión de datos, pero datos en banda angosta, es decir, alguna transmisión de mensajes, el posicionamiento, muy importante para poder ser efectivos en despachar un vehículo, una ambulancia, un patrullero, que está más cerca del lugar donde se produjo el evento. 4G lo que incorpora es la capacidad de poder transmitir datos y video en forma online y en el momento que se necesita. Es decir, además de lo que tienen hoy, podrían tener un dispositivo de mano, una tablet o en el vehículo, la posibilidad de emitir video de lo que está viendo esa agencia en ese momento, ese patrullero o esa ambulancia, o al contrario, recibir video en su aplicativo de cámaras que sean fijas o instaladas en distintos lugares. Hoy estamos muy acostumbrados a las redes sociales. Hoy vamos por la calle, sacamos una foto sacamos un video de un choque o de lo que pasó y inmediatamente lo estamos subiendo con nuestro celular. Es decir, esto ya es tan innato en quienes estamos con estos dispositivos en la calle todo el día, que no es ciencia ficción. Evidentemente, al contrario, yo creo que tenemos que llegar a que la gente que atiende las emergencias, la seguridad pública y demás, tenga este tipo de dispositivos, porque a diario lo usan cuando están fuera de funciones. Entonces, lo va a ser mucho más intuitivo poder utilizarlos que darles un curso, enseñarles lo que tienen que hacer. Ya prácticamente todos estos dispositivos vienen con las teclas de función, con las teclas de navegación, uno sabe qué tiene que apretar y demás. De un celular a otro ya hay algunas cositas diferentes, pero son todos parecidos. Y estos dispositivos de seguridad pública son diferentes porque son robustos, uno los tira al piso y no se rompen, se caen en un charco de agua o un metro bajo de agua y siguen funcionando. O sea, el
display está preparado para que uno pueda tocar con los dedos con agua o todo mojado, cosa que no podríamos hacer con el celular, o utilizar con guantes. Sí, son dispositivos especiales, pero que básicamente lo que la tarea que tiene que hacer el usuario sobre ellos es la que hacemos prácticamente, no es igual, pero prácticamente en nuestros dispositivos de todos los días.